Buenos días. Inicio aquí mi vigésimo noveno día de ayuno en la campaña global de Extinction Rebellion, eh, ayuno por la tierra. Es una campaña en la que hemos estado involucradas en torno a 400 personas en 26 países del mundo, eh, personas que han estado ayunando desde un día hasta personas que todavía continuamos con el ayuno desde el 28 de agosto. Eh, como digo, actualmente son 29 días sin ingerir alimentos. Y bueno, es una campaña que todavía sigue en marcha. <coughs> todavía hay gente, todavía somos dos personas en España, Karen Killing, de Extinction Rebellion Ibiza y yo, de Extinction Rebellion Granada, pero hay también, eh, por ejemplo, en Bangladesh, también hay una persona que mantiene su ayuno, otra persona en, en Gran Bretaña que está todas las mañanas delante del Parlamento, está haciendo ayuno durante el día. Y, y bueno, fuera de Extinction Rebellion, pero también con miembros de Extinction Rebellion, eh, siguen habiendo cuatro personas en Alemania, eh, delante del Reichstag, eh, delante de la Cancillería que estuvieron pidiendo una entrevista con los eh, principales candidatos a la Cancillería de Alemania y finalmente la han conseguido. Eh, bueno, pues aquí estamos pidiendo, estamos solicitando una reunión con el Gobierno de España, una reunión con eh, algún miembro significativo del Gobierno de España, eh, para hablar del cambio climático. Queremos hablar del cambio climático, del ritmo al que pretenden implementar las medidas contra el cambio climático. Queremos hablar de asambleas ciudadanas, porque no está claro lo que están preparando como asamblea ciudadana. Queremos hablar de bastantes cosas que pensamos que, por una parte, tenemos derecho a que se nos escuche como ciudadanos y ciudadanas de España. Y, por otra parte, en el sentido en que Extinction Rebellion es una, un movimiento social que surge de una llamada de la comunidad científica y que está en todo momento asesorada, asesorado este movimiento social por la comunidad científica, pensamos que tenemos bastante que comentar con el Ejecutivo español. Así pues, bueno, eh, por todo ello, como todavía no se nos ha convocado a una reunión, Karen Killing y yo nos vamos a ir a Madrid eh, pasado mañana, lunes, y vamos a estar en Madrid pidiendo esa reunión, invitando al Gobierno a que hablemos, invitando a que se nos escuche. Y mientras tanto, pues seguiremos eh, levantando la voz e informando a la población de una verdad eh, que se dice en muy pocas palabras. El cambio climático es más grave de lo que nos están contando los medios de comunicación eh, a sueldo de los mercados, que son la inmensa mayoría. El cambio climático es más grave de lo que nos están contando. No lo decimos Extinction Rebellion, lo dice la comunidad científica. Hemos hablado de esto en muchos directos anteriores en Facebook, también en los directos que estamos dando al atardecer en Instagram. Pero ahora quiero hablar de algo, digamos, más personal. Dejo a un lado mi condición de miembro de Extinction Rebellion y, y asumo mi condición de eh, investigador en ciencias de la educación. Asumo mi, mi papel de científico social. Eh, quiero hablar de la comunidad de vida terrestre. Acostumbraos a este término, porque en el futuro va a ser un término bastante habitual en la, entre eh, el lenguaje de la especie humana, comunidad de vida terrestre. Es un término que se acuñó en la carta de la Tierra promulgada en el año 2000, es el documento es un documento tipo eh, carta de los derechos humanos, pero este es más inclusivo porque incluye a la naturaleza, no habla solo de los seres humanos, incluye a la comunidad de vida. Ahí apareció este término, en la Carta de la Tierra. Es, eh, no solo es eso, es que es además el documento más inclusivo que se ha hecho. Eh, participaron incluso poblaciones aisladas de África, para que os hagáis una idea. Eh, fue, digamos, revisado por gentes de todo el mundo, eh, decenas de miles de personas de todas las culturas. Es el documento más inclusivo que tenemos. Bien, en la Carta de la Tierra se habla de la comunidad de vida. Y es que tenemos un grave problema, la humanidad, y es que nos olvidamos del resto de especies. Solamente pensamos en la humanidad, en la especie humana. Ahora estamos queriendo eh, intentar el, cam, evitar el cambio climático eh, para evitar la extinción de la humanidad. Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es intentar evitar la extinción de todas las especies que aún quedan, porque sin ellas la humanidad se extinguirá. Con esto quiero decir: estamos todas las especies en el mismo barco. Cualquier especie que se extingue es un daño irreparable para la humanidad. Eh, esto creo que lo puede suscribir también mis compañeros y compañeras de Extinction Rebellion. En lo que voy a entrar ahora, ya digo, esto ya es más eh, palabras mías como científico social. Y es que el problema que tenemos es un problema de modernismo. Eh, el modernismo, esa visión del mundo que tiene pues, unos cuantos siglos de antigüedad, que fue magnífica, el modernismo fue magnífico para liberarnos de muchas supersticiones, fue una bendición. Bueno, el modernismo llegó a su fecha de caducidad. Y con el modernismo iba una idea que es incluso anterior al modernismo, que nos llega incluso desde la Biblia hebrea, aquella de que Dios le dijo al hombre, creced y multiplicaos y haced lo que queráis con todas las especies de la Tierra eh, y todo aquello. El antropocentrismo. El antropocentrismo pervivió en el modernismo y el modernismo, digamos, todavía lo estropeó aún más con sus tesis materialistas. A partir del momento que todo cuanto nos rodea es solo materia, entonces es algo que se puede... Utilizar, desechar, se puede hacer lo que se quiera. A diferencia de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, donde todo lo que nos rodea no es materia. Todo tiene conciencia. De alguna manera o de otra tiene conciencia. Y por lo tanto ya no es algo que tú puedas utilizar o desechar o estropear sin preocuparte de nada. Si tiene conciencia, te puedes relacionar con eso sea un árbol sea una planta sea un animal sea una piedra sea una montaña conciencia no quiere decir que sea la conciencia que tenemos los seres humanos puede ser otra incluso a lo mejor puede ser una conciencia que ni percibimos y a lo mejor es incluso más eh, es, es, es más expansiva que la nuestra no lo sabemos estamos todavía en pañales aunque tengamos mucha tecnología en definitiva, hemos estado viviendo en el antropocentrismo, el ser humano como centro del universo. Y eso tiene que terminar. Eso nos está llevando a la extinción. Eso y las tesis modernistas que, aunque fueron una bendición en su momento, pasaron su fecha de caducidad. Tenemos que entrar en una visión del mundo sistémico, compleja, organicista y basada en la conciencia, como eh, muchos físicos, muchos de ellos incluso, eh, los físicos fundadores de la, de la física cuántica, como Arthur Eddington, James Jeans, que decían el universo hay que dejar de verlo como una inmensa máquina, como decía Descartes, Descartes, y hay que empezar a verlo como conciencia. Esto lo dijeron eh, físicos de la física cuántica, de los que inauguraron la física cuántica y lo siguen diciendo muchos físicos en este momento. Conciencia. Nos estamos acercando a las tesis de los pueblos indígenas que son los que mantienen el 80% de la biodiversidad del planeta. Por algo será. Por algo será. Tenemos que pasar a una visión del mundo ecocéntrica. El centro no puede ser el ser humano. Tiene que ser el sistema Tierra, con todas sus especies. El ser humano es solamente un hilo más de la trama de la vida. Solo un hilo más. No somos más importantes que ninguna otra especie de esto habló precisamente el filósofo noruego arne naes en sus tesis de la ecología profunda arne naes decía que toda especie, todo ser vivo, todo, todo cuanto existe en este planeta tiene valor intrínseco, es decir, tiene valor con independencia de si nos es útil o no a los seres humanos, es valioso en cuanto está ahí y está normalmente vivo. todo tiene valor. Todos los hilos de la trama de la vida son tan valiosos unos como otros. No somos más valiosos que un mosquito. Hasta que no entendamos esto, no vamos a evadirnos del peligro de extinción. Porque el antropocentrismo nos lleva a la destrucción del resto de especies y, por tanto, de nuestra propia especie. Eh, también habría que recordar aquí con el tema este de, la, de, la, de los pueblos eh, ancestrales, de los pueblos indígenas, eh, lo que decía el educador Moasir Gadotti, lo que dice el educador brasileño Moasir Gadotti, que es uno de los referentes de la ecopedagogía, que dice precisamente que deberíamos recuperar todo el saber tradicional de esos pueblos indígenas, de esos pueblos ancestrales, su filosofía, su visión del mundo. Esa es precisamente el centro de mis investigaciones en ciencias sociales, la visión del mundo. La clave está en la visión del mundo. No lo digo yo solo me baso me subo como decía einstein como decían otros científicos y científicas me subo a los hombros de grandes genios de la humanidad para decir que la clave de todo está en nuestra visión del mundo que si tenemos la crisis que tenemos ecológica y social es por nuestra visión del mundo que está caduca si para salir de este problema tenemos que basarnos en la visión del mundo y como digo me baso en gigantes me baso en donella meadows la eh, experta en dinámica de sistemas del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que también decía lo mismo, decía la visión del mundo es decisiva, es uno de los dos eh, resortes más importantes que podemos tocar para cambiar la civilización. Lo decía también Gregory Bateson, uno de los grandes genios del siglo pasado, un hombre que tenía una visión sistémica del mundo casi por naturaleza. A veces eh, sus alumnos decían, ¿se está riendo de nosotros o qué pasa aquí? Y es que estaba pensando ya de forma sistémica, estaba pensando cómo pensará la humanidad dentro de unos decenios o quizás un siglo. Bien, en definitiva, y como resumen, porque se está haciendo largo como siempre, en definitiva, si dejamos de ver el universo como algo donde el centro del universo es el ser humano. Si dejamos de ver el universo como exclusivamente materia, de pronto descubriremos un universo totalmente maravilloso. Si lo que te rodea deja de ser materia, inerte, sin vida, sin conciencia, y se convierte de pronto en vida todo cuanto te rodea, hasta las piedras, si de pronto percibes la vida hasta en las piedras. Si de pronto percibes conciencia en todo cuanto te rodea y ves que te puedes relacionar con, con todo cuanto te rodea, a partir de ahí el universo se convierte en algo radicalmente distinto. Deja de ser un universo muerto que puedes utilizar a tu antojo para convertirse en un universo vivo con el cual te puedes relacionar y hermanarte. Eh, sé que suena muy marciano para mucha gente. Pero insisto, me estoy basando en investigaciones científicas. Incluso os remito a la teoría Gaia orgánica. La teoría Gaia la desarrolló un eh, químico atmosférico que trabajó para la NASA, James Lovelock, en colaboración con una microbióloga norteamericana que fue la que aportó, digamos, los datos que hacían falta para corroborar esa teoría Gaia. Bien, pues eh, Lovelock al final dio marcha atrás en sus primeras propuestas, pero hay científicos y científicas que se mantienen en ello eh, y que están diciendo, están hablando de la teoría gaya orgánica, en la cual se entiende que el planeta Tierra es un ser vivo, un organismo vivo. A partir de ahí ir pensando, simplemente reflexionar. Bien. Eh, Hoy a las 12 del mediodía eh, voy a estar con mis compañeras y mis compañeros de Extinction Rebellion Granada en la Fuente de las Batallas de Granada. Eh, mis compañeras y mis compañeros de Extinction Rebellion Granada se han pegado un curro impresionante. Ayer estuve hablando de tribu en, en, el, en el directo de Instagram. Bien, pues la tribu de Extinction Rebellion Granada ha hecho un trabajo impresionante para que hoy nos pongamos allí para que venga la prensa, para que la gente que pase por allí, para que la gente que vengáis, os podáis enterar de por qué Karen Killing y yo estamos ya 29 días sin comer. Os invitamos a venir a las 12 en la fuente de las batallas, se me seca la boca. Es uno de los problemas del ayuno, que la boca se te seca rápido. Bien. A las 12 en la Fuente de las Batallas, Extinction Rebellion Granada. Y desde aquí lanzo todo mi cariño a mis compañeras y compañeros de Extinction Rebellion Granada. Se lo han currado increíblemente. Como dije ayer, eh, como en el rugby, uno lleva el balón, se mete hacia la barrera contraria, pero detrás vienen seis, siete compañeros que se van a incrustar eh, detrás de ti para empujar para que tú atravieses esa barrera. Bien, eso es lo que están haciendo eh, mis compañeros y compañeras de Extinction Rebellion en Media España y concretamente hoy mis compañeros y compañeras de Extinction Rebellion Granada. Así que eso. Y eh, el mes de octubre, del 18 al 25, tenemos Rebelión, Semana de Rebelión en Madrid. Estaremos también allí. Eh, Vamos a pedir alto y claro que se tomen medidas drásticas y urgentes contra el cambio climático. No lo alargo más. Gracias por vuestra atención. Gracias, mil gracias por vuestros apoyos. Pero más que admirarnos, por favor, uníos a la rebelión. No, no, no es admiración lo que merecemos. Lo que merecemos es que os unáis a la rebelión. Que seamos cientos de miles en las calles y millones desde sus casas apoyándonos. Uníos a la rebelión. Gracias. you. <laughs>